Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotros acá listos para arrancar con mucha energía porque tenemos para ofrecerles información, novedades, recomendaciones. A ustedes que forman parte del mercado autopartista, ya sean reparadores, comerciantes, empresarios, para que estén actualizados e informados. Hoy, Taller Actual comienza así. Sí, amigos, hoy les cuento que tenemos información desde Kessel, FISPA y VIC. Estuvimos en el lanzamiento de la competencia Mejor Conductor de Camiones organizada por Scania y visitamos Goma Rex, empresa fabricante de productos de goma y goma metal. Y hay más, pero quédate ahí que esto recién comienza. Kessel son las bujías para motores diésel proveedoras de las principales terminales automotrices como repuesto original. Y esto se debe, como ustedes saben, al alto nivel de calidad y tecnología que poseen, por lo que son reconocidas internacionalmente y sometidas a constantes auditorías de las normas que avalan. Representantes de Kessel nos cuentan esto en detalle para vos. Mira. Mi nombre es Ariel Rosendahl, trabajo en la empresa Kessel Cobalt. Nosotros somos fabricantes de bujías incandescentes para motores diésel. Somos los únicos proveedores nacionales de las terminales automotrices y que contamos con la certificación ISO TS que nos permite a nosotros acceder a ser proveedores de las terminales automotrices. Lo que queríamos comentar es en función obviamente a un desarrollo que hace ya más de 10 años que la empresa está teniendo o trabajo en conjunto que están teniendo con las terminales que obviamente nos llevó a nosotros a tener una mejora importante y sustancial en el producto terminado y al contexto actual de nacionalización de piezas nos permitió ya hace varios años cada vez más tener una mayor participación en el mercado original. Ese trabajo en conjunto nos hizo a nosotros tener un producto actualmente de mejor rendimiento y de mejor calidad, tanto en los productos originales como el producto que nosotros ofrecemos al aftermarket. Ahora la batería premium se llama Wyotech. Wyotech.com.ar. Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kesselcobalt.com. Luxcar, un concesionario de excelencia para la marca de excelencia. Repuestos originales Volkswagen, donde empieza la credibilidad de tus recomendaciones. Inestabilidad, problemas de frenado, falta de agarre en las curvas. Con amortiguadores Freakrot, lo único que se queda en el camino son los problemas. Por eso 6 de cada 10 autos en el mundo usan nuestros productos. Freakrot, máxima durabilidad, máxima seguridad, máximo confort. C4 Lounge. Deja que el confort te lleve. Citroën Creative Technology. Seguimos con nuestros amigos de FISPA que hoy nos traen información acerca de este producto. FISPA, presente en Taller Actual. Hoy lo que vamos a hablar es uno de los tantos sistemas utilizados para la regulación del ralentí. Los motores paso a paso están compuestos internamente por una bobina inductora y un imán permanente
que hace de rotor, unido a un eje de rosca sin fin con un obturador. El control sobre el motor de pasos lo realiza la misma computadora a través de cuatro vías, induciendo un campo magnético, que en este caso hace girar el rotor, permitiendo un movimiento lineal del eje para poder realizar una obturación en el paso del aire. Nuestros motores de pasos FISPA están construidos según estrictas especificaciones técnicas. Por lo tanto, por cada impulso eléctrico enviado por la unidad de control, este realiza un desplazamiento del eje en 0,04 milímetros, lo que nos da una idea de la gran precisión que tienen nuestros motores. Las fallas más comunes de estos motores son cuando el motor está en una condición de ralentí, este queda atascado y la computadora intenta controlarlo eléctricamente, pero él no responde mecánicamente, provocando a que el motor, cuando está en una condición de ralentí, este quede acelerado o una marcha muy por debajo de lo normal, llegando incluso a parar. Recuerden que cuando el vehículo queda en una condición de ralentí y este queda acelerado, esto es indicio a que estamos teniendo un problema con el motor de marcha lenta, la cual debe ser cambiado, reemplazado por uno nuevo y este debe ser nuevamente recalibrado. Podremos realizarlo con un escáner, que sería la forma más conveniente, realizando un procedimiento de ajuste totalmente automático para la recalibración del motor. Para evitar futuros inconvenientes con los motores de marcha lenta, se recomienda verificar el filtro de aire en forma periódica, dado a que las impurezas que pasan a través del filtro sin ser filtrados van a provocar el atascamiento mecánico interno del motor, porque recuerden de que este motor básicamente lo que está haciendo es bypassear un paso de aire calibrado, el cual el control de esto lo realiza la misma unidad de control. Esperamos que esta nota técnica les haya sido muy útil y esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web fispa-argentina.com.ar. Esto recién comienza, pero ¿sabes qué? Tenemos mucho más y todo, pero todo especialmente preparado para vos. Amigos, volvemos y continuamos con más info desde Vic y desde Escaña. Y recuerda que puedes contactarnos a través de Facebook o Twitter, pero ahora quédate ahí que ya regresamos. Auspiciaron este bloque Castelmar, líder en venta de repuestos de alta gama. Yarmetal, fábrica y distribución de línea completa de embragues. Wobron. Desde Vic siempre nos muestran la instalación de faros auxiliares. Fíjate en esta nota qué modelo eligieron para realizar el paso a paso de la colocación. Vic, luces en movimiento. Vamos a ver el proceso de instalación de faros auxiliares que pueden ser utilizados en cualquier tipo de vehículo que requiera de iluminación adicional. En esta oportunidad vamos a utilizar dos de los nuevos kits de faros universales que incluyen todo lo necesario para su instalación. Lámparas, cables, tecla, instructivo de instalación y hasta una unidad óptica de repuesto. El proceso de instalación lo vamos a dividir en dos partes. Una parte mecánica y una parte eléctrica. Para montar los faros en la defensa, se deben realizar las perforaciones necesarias para fijar los faros, teniendo en cuenta el siguiente gráfico de la placa soporte de montaje, utilizando un taladro y una mecha de 11 milímetros. Luego de realizar las perforaciones, debe fijar los faros con los soportes, tornillos y arandelas provistas en el kit. Luego continuaremos con la parte eléctrica. Es imprescindible, antes que comencemos a trabajar, que desconectemos el borne positivo de la batería y desconectemos también el fusible del kit Vic.
conectar el tramo de cable con portafusible al borne positivo de la batería y el terminal pala hembra conectado al pin número 30 del relé. Sujetar el cable con los precintos provistos en el kit. Tomar el cable con terminal ojal y conectarlo a masa. De igual modo, debemos proceder con el terminal ojal del tramo de cable principal. El terminal pala hembra del mismo conjunto, conectarlo al pin número 85 del relé. El terminal que queda en el compartimiento del motor, conectarlo al pin número 86 del relé. Identificar por debajo del tablero un cable positivo que corte su energía al retirar la llave de ignición del vehículo y, utilizando el conector a presión provisto, debemos conectarlo al tramo de cable con un solo terminal. El extremo con terminal, conectarlo a la llave interruptora. Localizar el extremo de cable introducido desde el compartimiento del motor y conectarlo al terminal libre de la llave interruptora. Para fijar la llave interruptora provista, perforar, según el diámetro de la misma, 21 milímetros aproximadamente, previa selección de la ubicación deseada. Así damos por finalizada la instalación del kit de faros auxiliares BIC. Se recomienda su uso exclusivo en actividades off-road, ya que en ruta son fuertemente encandilantes para los automovilistas que circulan en sentido contrario. Para más información, pueden visitar el site www.vic.com.ar. Accesorios Argentinos, fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista, presenta el siguiente lanzamiento. Más información en www.expoyer.com.ar. Walter, todo para suspensión, freno y embrague de vehículos nacionales e importados. Ventas por mayor y menor. Envíos a todo el país. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una correa inadecuada o de mala calidad pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices. BDK Design, mobiliario metálico para ambientes de trabajo. Las exigimos en la pista para que las uses en tu vehículo. Si ellos frenan, vos también. Raibestos, sponsor oficial del Top Race en discos y pastillas para freno. Locma, componentes de suspensión y dirección. www.locmasuspensión.com.ar. Escaña realizó la presentación del quinto concurso donde se premiará al mejor conductor de camiones. Es una iniciativa a nivel mundial donde este año se suma Chile y desde abril se realizarán las inscripciones, las pruebas y la competencia donde se evaluará si puedes manejar algo más de tu camión. Escaña premia la habilidad, el conocimiento y el manejo de los factores externos. Escaña, ¿querés saber de qué se trata? Ahí va. Scania Argentina puso en marcha la competencia de conducción de transporte pesado más importante del mundo. Luego de exitosas experiencias en 2005, 2008, 2010 y 2012, con más de 5.000 conductores inscritos en la última edición, se lanza en Argentina una nueva jornada del certamen que convoca a conductores de todo el país, sin importar la marca de camiones que conduzcan, para premiar sus habilidades de manejo a la hora de enfrentar los desafíos diarios de la ruta. El concurso contempla también cuestiones relacionadas a la salud y la seguridad, dos factores de influencia clave para mejorar el desempeño de los conductores.
En cada regional se incluyen espacios tendientes a concientizar a los participantes sobre la importancia de un buen descanso, una adecuada nutrición e incluso prácticas de primeros auxilios. Para poder participar, podrán retirar el formulario y el examen clínico en todos los concesionarios Scania o completarlo de manera online en scania.com.ar/mejorconductor. Una vez completados, los formularios deberán ser depositados en las urnas habilitadas para tal fin en los concesionarios o bien enviarlos gratuitamente por correo postal antes del 31 de julio de 2014. Únicamente aquellos inscriptos que reciban los mejores puntajes en el examen teórico serán invitados a participar de la segunda fase. En esta segunda etapa, los participantes se enfrentarán a las pruebas prácticas que consisten principalmente en evaluaciones de conducción eficiente, habilidad de maniobras y seguridad, entre otros aspectos. Estas pruebas se llevarán a cabo en 8 instancias regionales recorriendo distintas ciudades del país. En la tercera y última instancia se realizará la final nacional los días 9 y 10 de octubre, en la cual surgirá el mejor conductor de camiones de Argentina. El ganador recibirá como premio un auto 0 kilómetro y la empresa para la cual trabaja $10,000 que podrán ser utilizados para la compra de repuestos o como anticipo en la compra de una nueva unidad. Para más información pueden ingresar a scania.com.ar y manos al volante, que ya comienza la quinta edición del concurso Mejor Conductor de Camiones. Ya sigue esto, que es tu programa, que está dedicado a la posventa automotriz y al desarrollo de tu profesión. Ya volvemos. No, amigos, no se lo pierdan, porque todavía tenemos mucho más. Y vamos a conocer una empresa amiga de la casa, como es Goma Rex. Así que volvemos rápido para seguir informándolos y capacitándolos. Auspiciaron este bloque: Power Engine, partes de motor. Turbodina, más de 40 años en el mercado de turbocompresores. Baterías Moura. Una empresa amiga que nos acompaña aquí en Taller Actual desde hace mucho tiempo es Goma Rex. Presta atención en esta nota porque nos cuentan detalles de la empresa y de los productos que fabrican. Goma Rex. ¿Lo vemos? Mi nombre es Hugo Militero, presidente de Goma Rex. La empresa fue fundada hace más de 45 años ya, por mi padre y un socio. Nos dedicamos desde aquel entonces a la fabricación de lo que es soporte de motor, soporte de caja, topes, protectores de rulemán y diversos artículos de goma en general. Nuestro proceso de fabricación consiste en lo que es materia prima, tanto de chapa como goma, caucho, materias primas en general, todas se procesan dentro de nuestra fábrica. La chapa entra, cae en nuestro depósito, se la procesa con los balancines, se le da, por ejemplo, lo que es la forma a la chapa, se la corta, estampa, después se la une mediante un molde a la goma, que esa goma también es fabricada por nosotros mismos, y cada pieza tiene su molde, su matriz, y como podrán que ustedes saber, son muchas piezas, que hay mucha variedad, y por cada una de ellas hay un molde completamente distinto a otro. Esto nos lleva a que tenemos que hacer matricería constantemente con los vehículos nuevos que salen al mercado. No paramos de hacer matricerías nunca. Estamos constantemente pensando en qué hacer nuevo. En este momento estamos con 3 matrices nuevas en producción.
lleva un tiempo de 2 a 3 meses, puede ser cada matriz, para poder satisfacer un poco más al mercado de lo que estamos haciendo durante estos todos los años que estos restantes. Nuestro mercado, que es el mercado de reposición, desde automecánica del año 2006, logramos extenderlo a lo que es el exterior, con Brasil, y el mercado real nuestro es el interior del país, donde hace 40 años estamos muy metidos ahí, con mucha satisfacción, con muchos amigos, clientes, y seguimos apostando al país. Del 12 al 15 de noviembre llega Automecánica Buenos Aires, la exposición internacional líder de la industria automotriz. Síganos en Twitter, @automecánicaba. Más información en www.automecánica.com.ar. No se permite el ingreso a menores de 16 años, incluso acompañados por un adulto. Organizan Messe Frankfurt Argentina y AFAC. Molicote AF, protección antifricción para motores diésel y nafta. Soluciones para que su cliente solo se ocupe del placer de conducir. Convertí tu auto a full. Todos los faros en un solo lugar. Convertilo a full.com. VIC. Luces en movimiento. Pórpora Hermanos. Fabricación y venta de componentes de dirección y suspensión. Extremos, barras de dirección y suspensión para línea pesada. Pórpora Hermanos. Calidad internacional. Goma Rex. Soporte de goma y goma metal para el automotor. Tuvimos un programa variado, repleto de información para las distintas especialidades, pero lamentablemente llegó a su fin. Recuerden nuestro sitio web talleractual.com, donde van a poder encontrar detalles de este programa o de los anteriores y desde allí hacernos llegar sus consultas y comentarios. Y dentro de una semana los voy a estar esperando aquí, en Taller Actual, con más material, con más novedades del mercado reparador para ustedes, los profesionales del automotor. Que tengan buena semana.